Bienvenidos a este video dedicado a la leyenda del Popocatépetl, el majestuoso volcán activo situado en México. A lo largo de los siglos, este imponente coloso ha sido testigo de una de las historias más románticas y trágicas de la cultura mexicana, la leyenda de Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Más allá de su actividad volcánica y la belleza natural que lo rodea, esta montaña ha dejado una huella profunda en el imaginario colectivo de la región, convirtiéndose en un símbolo icónico de amor y lealtad. En este video, exploraremos tanto la fascinante historia geológica de este volcán como la importancia cultural e histórica de la legendaria historia que le da nombre. Acompáñanos en este emocionante viaje al corazón de la leyenda del Popocatépetl. El volcán Popocatépetl se encuentra en México, específicamente en la región central del país. Se encuentra en los límites territoriales del Estado de México, Morelos y Puebla. Se localiza a unos 72 kilómetros al sureste de la Ciudad de México, a 43 kilómetros de Puebla, a 63 kilómetros de Cuernavaca y a 53 kilómetros de Tlaxcala. Es el segundo volcán más alto de México, con una altitud de 5.426 metros sobre el nivel del mar. Su imponente presencia se destaca en el paisaje, ofreciendo vistas panorámicas impresionantes. La región que rodea al Popocatépetl se caracteriza por una geografía diversa y un entorno natural sorprendente. Aquí, los valles fértiles se entrelazan con escarpadas montañas, bosques de coníferas y hermosos ríos que descienden hacia las tierras bajas. La presencia del volcán ha influido en la formación del terreno, creando una riqueza de recursos geológicos y paisajes de gran belleza. Sin embargo, más allá de su impresionante aspecto físico, el Popocatépetl ha sido un protagonista clave en la historia y cultura de México. Durante la época prehispánica, fue considerado un volcán sagrado por las culturas indígenas que habitaban la región. Los antiguos habitantes veían al Popocatépetl como un poderoso dios, atribuyéndole un estatus divino y realizando rituales y ofrendas en su honor. Durante la conquista española en el siglo XVI, el volcán también desempeñó un papel importante. La presencia del Popocatépetl fue un factor determinante en la configuración de las estrategias militares y en la fundación de ciudades coloniales. Además, la leyenda de Popocatépetl e Iztaccíhuatl se convirtió en un símbolo de resistencia y en una narrativa de identidad cultural en medio de los cambios sociales y políticos de la época. La leyenda del Popocatépetl e Iztaccíhuatl narra una historia de amor épica y trágica que ha cautivado los corazones de generaciones en México. En esta legendaria historia, los personajes principales son Popocatépetl, el valiente guerrero, e Iztaccíhuatl, la hermosa princesa. Popocatépetl era un joven guerrero valiente y honorable, conocido por su destreza en la batalla. Iztaccíhuatl, por otro lado, era una princesa de gran belleza, a quien Popocatépetl amaba profundamente. Juntos, compartían un amor puro y verdadero que los hacía inseparables. Sin embargo, su felicidad se vio amenazada cuando el emperador, padre de Iztaccíhuatl, envió a Popocatépetl a una guerra lejana con la promesa de que, a su regreso victorioso, podrían casarse. Popocatépetl partió, dejando a Iztaccíhuatl esperando ansiosamente su regreso. Mientras tanto, un rival celoso y malintencionado de Popocatépetl difundió rumores falsos sobre la muerte del guerrero en la batalla. Al enterarse de esta noticia devastadora, Iztaccíhuatl cayó en una profunda tristeza y su corazón se llenó de dolor. Finalmente, no pudo soportar la pena y murió de tristeza. Cuando Popocatépetl regresó victorioso de la guerra y descubrió la muerte de su amada, su dolor fue inmenso. Desconsolado, llevó el cuerpo sin vida de Iztaccíhuatl a la cima de una montaña y la colocó suavemente allí. Luego, arrodillándose a su lado, se despidió con un último beso y se quedó junto a ella, sin separarse nunca más. Los dioses, conmovidos por su amor eterno y su trágico destino, decidieron convertir a Popocatépetl e Iztaccíhuatl en montañas. Popocatépetl se transformó en el imponente volcán que lleva su nombre, cuyo perfil se asemeja a un guerrero dormido. Iztaccíhuatl, por su parte, se convirtió en la montaña cercana, con forma de una mujer dormida. Así, los amantes quedaron unidos para siempre,
vigilando los valles y protegiendo a las personas de la región. Se dice que, en las noches claras, si observas con atención, puedes ver el volcán Popocatépetl emitiendo suave humo, recordándonos la pasión y la lealtad de estos amantes legendarios. La leyenda del Popocatépetl e Iztaccíhuatl posee un significado cultural profundo en la rica historia de México y ha dejado una huella imborrable en la cultura mexicana. Esta historia de amor trágico ha sido transmitida de generación en generación, convirtiéndose en un elemento central del folclore y la tradición oral del país. La presencia constante de esta leyenda en la cultura mexicana se puede observar en diversas manifestaciones artísticas. Desde pinturas y esculturas hasta música y danzas folclóricas, el Popocatépetl e Iztaccíhuatl han inspirado a artistas a lo largo de los años, capturando la intensidad y la belleza de su historia en diferentes formas de expresión artística. Sus imágenes icónicas han sido plasmadas en lienzos y grabados, y su historia ha sido recreada en el teatro y el cine, convirtiéndose en una parte integral de la identidad cultural de México. Además de su presencia en el arte, esta leyenda ha permeado en la vida cotidiana de los mexicanos. Se le enseña a los niños desde una edad temprana, como parte de la educación y la transmisión de las tradiciones culturales. Las celebraciones y festividades populares, como el Día de los Muertos, a menudo incorporan referencias a la historia de Popocatépetl e Iztaccíhuatl, honrando su amor eterno y recordando a aquellos que han perdido a sus seres queridos. La historia del Popocatépetl e Iztaccíhuatl sigue siendo relevante hoy en día, ya que trasciende las barreras del tiempo y conecta a las personas con la esencia de las emociones humanas universales, como el amor, el sacrificio y la tristeza. Esta leyenda es un recordatorio poderoso de la fuerza del amor verdadero y la lealtad, así como de las consecuencias de la traición y la guerra. Además, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la existencia humana y la eternidad de los sentimientos más profundos. El volcán Popocatépetl es conocido por su actividad volcánica, lo que implica ciertos riesgos asociados para las comunidades que se encuentran en su proximidad. Esta actividad volcánica puede manifestarse en forma de erupciones que liberan gases, cenizas y flujos piroclásticos, lo que potencialmente representa una amenaza para la población y el entorno circundante. Dado el potencial peligro que representa el volcán, se han implementado diversas medidas de seguridad y monitoreo para proteger a las comunidades cercanas. Los científicos y expertos en vulcanología realizan un monitoreo constante de la actividad del Popocatépetl utilizando una variedad de instrumentos y tecnologías. Esto incluye sismómetros para medir las vibraciones y movimientos del suelo, estaciones de monitoreo de gases volcánicos para analizar la composición química de los gases emitidos y cámaras de vigilancia para observar visualmente el volcán. Estos sistemas de monitoreo permiten detectar cambios en la actividad volcánica, lo que a su vez permite emitir alertas tempranas en caso de un aumento en la actividad eruptiva. Esto brinda a las autoridades y a las comunidades tiempo para tomar medidas preventivas y evacuar en caso de ser necesario. Se han establecido planes de emergencia y rutas de evacuación para garantizar la seguridad de las personas que viven en áreas cercanas al volcán. Además, se llevan a cabo programas de educación y divulgación para informar a la población sobre los riesgos volcánicos y cómo actuar en caso de una erupción. Esto incluye capacitación sobre la identificación de señales de alerta, la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades y la preparación de kits de emergencia. En conclusión, la leyenda del Popocatépetl e Iztaccíhuatl es un relato fascinante que ha dejado una profunda marca en la cultura, la historia y el folclore mexicano. Desde su introducción geográfica e histórica hasta la narración apasionante de la historia de amor y la transformación en montañas, esta leyenda ha capturado la imaginación de muchas personas a lo largo de los años. Si te ha gustado este video y quieres conocer más sobre las leyendas y las mitologías del mundo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. No olvides dejar tu like y comentar tus pensamientos y opiniones sobre esta leyenda.